Volta. Vale, pues ahora te paso una captura, ¿vale? ¿Dónde? Espérate. Ionle, aquí. Vale, te paso la captura. ¿Vale? ¿Dónde? Sí. No lo puedo mirar ahora mismo ni por este partido. Ah, vale. Pues bueno, te la he pasado, ¿vale? Pero en sí, si tú miras los números que pone la camiseta, porque si te fijas, hay unos números, verás que hay un mensaje secreto, ¿vale? Entonces, ya han descifrado lo que significa el mensaje ese, pero bueno. Resulta que el laboratorio ese podría estar conectado a lo de la camiseta esa. ¿Vale? Vale, ok. Ahora que hay que hacer lo mismo. Vale, pues sí, hay que hacer lo mismo. Okay. Creo que más o menos esta área está limpia. Y ya está.
Okay. Creo que debería haber puesto ametralladoras normales en vez de las explosivas. El GTA, lo bueno que lo veo es que lo han puesto por 10 euros en Instant Gaming y ahí no se mueve. Sí. Bueno, es que lo pusieron gratis en Epic, ¿eh? Resulta que, si queréis os enseño después el laboratorio, resulta que lo curioso de ese laboratorio con UFO es que está completo y encima se ha descubierto que hay unos interruptores, ¿vale? En ese laboratorio. No se sabe para qué. Jesús me ha dicho que a lo mejor puede estar relacionada a... ¿Verdad, Jesús? Bueno, que resulta que, bueno, por ahí va la cosa. No, verdad, haciendo excavar por detrás. Vete haciendo excavar por detrás. ¿Qué tal el LOL? Real LOL. Pues un super que me está troleando. No, no me cubre. ¿No te cubre? Ahí está. Es un tanque y no me cubre, claro. Tristano, déjame ir tú, quítate un par. Ha tenido que venir el Lord conmigo para protegerme. Imagínate. El Lord es la línea más alejada de mi línea. Espere. ¿La línea? Imagínate la línea más alejada que hay de vos, que es el top. Ha tenido que venir el top para protegerme. Imagínate lo triste que se debería ser el Ay, por cierto, no entiendo de dónde es un tema. Ahora se, bueno, ahora lo de Minecraft lo
la comunidad se ha cabreado con Moya porque, oye, pones tres mods y dices que te mobs que ya tienes hecho, no lo veo. Y dices que llevas que escoger solamente uno, lo puedes enviar a San Carlos. Tenía que irme, no sé para qué se tira el Nautilus. No sé por qué he ido a ayudar al Nautilus, me tenía que haber ido. Palita Maxilar. Dice Maxilar. Palita Maxilar. Palita Maxilar. Me acaba de trolear el Nautilus, pero se ha tirado. ¡Aló! Está dormida. Está dormida. Ah, vale, ya sé que no puedo. Vale. Vale. ¿Y dónde está el sistema de seguridad? Bueno, la persiana, como dicho. Ah.
Venga. Okay. Thank you.
Pérez, la captura que me he pasado que la compraste el otro día y la he visto. ¿Sí? ¿Qué tal? A ver, a mí no me gusta, pero está chulo. A ver, la cosa... Voy a reiniciar el PC. Vale. Ahí está. Nada, voy a cerrar esto y lo instalo el launch en este disco duro, pero el juego lo instalo por otro avión. Thank you.
No sé cuánto, cuánto tardará en instalarse. ¿De dónde? Ah, 30 minutos. ¿De qué? De GTA. Ah. I speak both. I mainly speak Spanish, but yeah, I'm gonna speak in English. I can speak in Spanish too. If you want, I can speak in Spanish. Hola. ¿Qué tal el día? O la tarde. O la noche. Digo que son 100 kilos. ¡Hago! Yo estoy bien. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal el día? ¿O la tarde? ¿O la noche? Dependiendo del horario. ¿Es por la tarde? Todo bien entonces, ¿no? Parang ano, parang nawala na parang bula, ganon. Sige, ya se le dio. Bueno, que también el DLC este se lo van a sacar en... Hindi, pero yun se sabe na parang bula ka na. Ah, no, 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 ese... No, ya, eso que te, es filipino. Que te quería hacer el lío. Las voces que escuchas de fondo es filipino, gracias, excepto gracias, las que... Ay, coño, si viene también sí. Micro, este... Ya, es de mi casa. Las que se escuchan muy bajas es de el Discord. Es que no puedo modificar nada. Bueno, pues mientras que esto se descarga, ahora vengo, ¿vale? Puede ser. Ambos. Pero género en general sería female. O sea, chica. Pero me refiero. Pero yo puedo usar ambos. Que soy ambos. No. Pues como latino a mí se me pegó el acento, pero... Porque tenía amigos latinos, pero yo hablo español. Pero tengo un poco de acento. Cuando quieres salir, sale mi sale un poco de las cosas que me pegaron mis amigos latinos, pero bueno. Yo de Filipinas. Es que vivo en otro país. ¿Por qué son volcaciones? ¿Eh? Pues ya casi todo el mundo está aquí, en el salón. Digamos, la nómina y la seguridad social no era tan importante en aquella época. Era... Sí, pero vivo en España. Vamos, en negro. Yo soy filipina, pero vivo en España, por eso eres español.
pero el inglés me viene de naturaleza. Como el inglés es como si fuera mi segundo. Pasé toda mi vida. Pero de vez en cuando he ido a Filipinas para visitar, así que... Y también fui a Japón, se lo pasó bien. ¿Ah, sí? Vale, bien. Déjame bajarlo desde aquí, entonces. ¿Ahí? ¿O un poco más? Dejo que se pase el tiempo. ¿Lo bajo un poco más o está bien ahí? Entonces subo un poco. Ahí ya estaría, ¿no? Un poquito más. Voy a subir un poquito más. Algunas veces el audio del juego no lo puedo controlar bien del todo. Pero ahí está bien, ¿no? O un poquito más. Un poquito más. Es que si lo subo un poco más ya estaría, se estaría volviendo a los niveles normales. ¿Pero está bien ahí? Pero creo que el juego en sí tengo que bajarlo. Y estoy atravesando el suelo, muy bien. Espérate que le pasan las manos de mi personaje. Estoy atravesando el suelo. Ah. Estoy atravesando el suelo, muy bien. ¿Por qué siempre en ese templo pasa lo mismo? Y sí. Soy chica, pero uso ambos. I use all the pronouns.
siguiente zona. Ya estamos acercando al final. Sí. Que creo que no mucha gente puede hablar ambos, español e inglés a la vez. Porque hay gente que se lía. Como si soy bilingüe, pero como si la gente me lo pide, puedo hablar en inglés. A ver, voy a cambiar un poco mi personaje. Vamos a cambiar mi personaje. Sí. ¿Qué le pongo? ¿Qué le... No me veo. A ver, este. Porque la zona en la que vamos a ir va a estar, literalmente va a ser todo oscuro. Máscara. ¿Qué máscara le ponemos? Excepto la de Chibi. Es verdad que tenía esto, ¿lo pongo este? Que tengo un montón de máscaras. No pongo este casi nunca lo he usado. No, que yo te a ver, puedo entenderlo, pero tengo dificultad en hablarlo. Son orejas estas con esto. ¿Qué pelo le pongo, tío? Es difícil elegir esta máscara y ponerle pelo. Dios mío. Qué difícil es poner pelo para esta máscara. Ah, un voz. Vaya por Dios. Es que quiero usar este pelo. Voy a cambiarme la máscara. Este mismo. Muy bien. Creo que mi altura es de lo más alta, ¿no? Ah, vale. Pues molesta a esa persona. Y gracias por el follow. Ya he vuelto. Vale. XL. Sí, el día de la hispanidad. No, el día del pilar. Besitos a ti también, anda. El día del pilar. Que te diviertas molestando a la persona. O al streamer. Jueves y viernes festivo, o lunes, martes y miércoles festivo. Creo que hacen los profesores, sinceramente. Uy, va, me he chocado. ¿Cómo se me ha escapado todo? La historia. Ah, bueno, pero si te pasas por el stream de otra persona para molestar, no pasa nada. Ah, pues que tengas una buena tarde entonces.
Nasa loob pa ba? Oo. Pero naka... Oye, sé que hay gente nueva, pero es que pasa. ¿70 ríos? Pues literalmente prefiero no tocar la potencia de la gráfica, lo de, prefiero dejarlo así tal cual. Cierto, una cosita, no sé si lo sabes. ¿Cuál es tu principal forma de grindeo? ¿De sacar dinero? Sí. Atracos al casino. Vale. Lo digo porque si no tienes antes, atracos al calle de tipo, que sepas que lo has nerfeado a base de bien. ¿Vale? Que la gente lo que iba era por la pantera. No, literalmente. ¿Sí? Que no le tocaba, reiniciaba. ¿Le tocaba la pantera? Lo hacía. Que no, lo reinició otra vez. Así todo el mundo. Sí, pues ahora lo han nerfeado. Lo digo porque si tú cogías y te. Vale. Y te pillabas. ¿Tú sabes cuál es el. La. Bueno, tú sabes lo de las partidas. Lo de la expandida y mejorada. Lo de los que están teniendo cualquier juego. Lo de tipo GS y demás. Sí, sí. Vale. Pues resulta que si tú pagabas la suscripción, te daban, creo que cada semana o cada mes, te daban una pantera garantizada. O sea, una cosa más. ¿Sabes? No, ya, pero a mí me gusta más los casinos, como son mucho más rápidos, sinceramente. No, y creo que también afecta al casino. No, 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 ya, pero prefiero que los casinos son mucho más rápidos para conseguir el dinero igualmente. Y antes que caiga el pedito, para conseguir el dinero, se hacía mucho más rápido con el casino, tranquilamente. Aunque lo antes de nerfearlo. Porque la duración del casino no es lo mismo que la duración de caño perico. Es que lo de caño perico, si se hacía rápido. Si te lo hacía bien, te podías hacer tú solo el desafío este de Lucas, ¿sabes? Que de hecho, incluso puedes coger y escaparte, ¿sabes? Escaparte ya a nada, ¿sabes? No, Jesús y Ponce están luego abajo. Sí. Ah, y por cierto, una cosa. ¿Lo movemos por arriba? ¿Por qué? A Ponce y a Jesús. Ah, vale. Pues está. Ah, y otra cosa más. ¿What the fuck? Sí, también otra cosa, Riordo. ¿Qué ha pasado? Que te ha movido. Vale, pero... What the happened? Eso, igual que yo en Acting, igual que yo. What the happened? ¿Riordo? ¿Qué pasaba? ¿Que no había nadie o qué? No, que nos han pegado un susto de muerte. Ya, pero digo, ¿qué pasaba? ¿Que no había nadie en el servidor? No. Me pregunta, la verdad te puedo responder siempre. No. Pero bueno. Qué susto. Es que te quieres que también igual. ¡Pate! Ya. Se te da la caída. Ah.
Y seguramente te fuiste a comer o algo. Seguramente. Eres un gordo, por eso te vas a comer. Yo como he vuelto de comer ahora. Te lo puedo decir aquí la de... te lo puedo decir aquí en Alicante. No tiene huevo. Esto es increíble. Pues sí. Ya te lo he dicho, o sea que sí que tengo huevo. Los cojones. Y bueno, Silver. Te he dicho que eres un gordo, por eso vas a comer. Ah, vale. Ay, yo estoy con... Ahora está haciendo unos deberes que después tengo que grabar, pero después los hago. ¿Por qué te la regalas? Hace tiempo que me se ha movido, ¿no? Claro, el fantasma que tengo en la cara. El del ojo morado. El del ojo morado, no te jodes. Yo te voy a decir lo del club nocturno. Ahora puedes coger y lo puedes gestionar un poco mejor. ¿Vale? O sea, me tendría que poner al día. Buen tema, de verdad. Jesús, puedes seguir compartiendo si quieres, ¿eh? ¿Te he visto compartir? Bueno, pues listo, sin sonido. Bueno, yo tengo el distrae, ya tengo más o menos el distrae. Hasta que hayas conseguido, pues dejando un susto en puente, ¿sabes? Moviéndome del lugar y digo, joder. A ver, el de gato. Silver. A ver si te das cuenta de que estamos. De que le he puesto ensordecido. Al Jesús. A ver cuánto tiempo te das cuenta. Ya lo estoy viendo. Ponce. ¿Qué? No, es que no se da cuenta, ¿eh? Bien. Jesús. Dámelo. ¿Y si no te diste cuenta que no, de que estás ensordecido? No, que va, no, porque estás ensordecido. Ya no estás. Ah, mira, Batman.
¿El qué? Los primeros estruendos. Ah, ¿qué te refieres? Vale, ahí lo estoy. A ver, todavía tengo que llegar a Ozan. ¿Ya has vuelto a tu droga, Jesús, o qué? Buah, ¿qué te voy a contar? De todo menos nada. A ver, tú. Me refiero a la droga del Warframe, pero no sé lo que piensa, ¿eh? ¿Qué te voy a contar? Ay, casi se me había hecho el evento de Click, que lo había dejado ante medias. Ah, vaya. Me quería mucho. Prefería que fuera más útil. Fuck. Entonces, Halloween todavía no ha llegado, Jesús. Yo me veo todo como... comiendo todo como y dijo, fuck. Bueno, después de dejármela así en el escritorio. Tengo miedo en ese aspecto. La mitad Per, ¿eh? ¿La mitad? Le falta la mitad de descarga. Ah, vale. Ah, le se va a descargar la GTA. De un juego de hombre, Jesús. Tú no puedes porque tiene demasiada violencia. Lo siento, Jesús. Pero no veo violencia de la que tú piensas, ¿eh? Depende de José, ¿vale? La violencia sexual, me hicieron. Tío, esos son juegos de otra persona, tío. No sé, tío. No puede diferenciar, pues. Me encanta porque ha visto que no todos, nadie en ningún canal se ha ido. Ha ido a ver si puede aventar y saber si no lo ha conseguido. Intentando que la gente entre al servidor de Reaper. Seguro. Una pregunta. ¿Tú has escuchado que el canal de Twitch de Reaper lo iba a borrar, ¿no? Y se iba a crear un logo. ¿Tú qué crees? ¿Lo va a borrar o no lo va a borrar? ¿Eres a Reaper? Sí, el canal de Twitch de Reaper, sí. Difícil decisión. ¿Y si te digo que podría haberlo borrado hacía tiempo? Sí. En el momento que decía, es que estaba pensando en borrármelo. O
directamente cuando lo ha dicho que me voy a borrar el carnet y voy a crearme uno nuevo. Voy a haberlo hecho en ese instante. ¿Por qué esperas tanto tiempo? Ahora entiendes, ¿no? Jesús. Lo que está haciendo es buscar gente, ¿eh, Rigal? Literalmente me dice, no hace falta que me siga, que el canal se va a borrar. Me dice por susurro de Twitch. Como le di a seguir para ver. Digo, si que. Entonces. Es para ponerle. Es para poner el siguiente. Si, ¿qué para que no? Que te está haciendo un canal para ver si tiene grande. No, literalmente es que yo le di a seguir para mirar a ver si estaba habitado ese canal o no. Y luego se lo quité en el mismo momento. Porque si estás vetado del canal, no le puedes dar a seguir. Se te bloquea lo de seguir. Pero como le has saltado la notificación de que yo lo estaba siguiendo. Yo paso de ese tío. Madre Luca, y se me cuenta. Nexi, y haces bien. Una pregunta, Pere. ¿Eh? ¿Tu personaje está basado en el de Breaking Bad? Sí. De hecho, es el mini disfraz de Halloween. Es que me está resultando familiar el personaje. A ver, sinceramente. Es que cuando anunciaron Dragon, la chica blanca que se está de Dragon, ¿verdad? Pues Taku y yo cogimos y nos disfrazamos, el de Walter y el de Jesse. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es? Hombre, sí, de hecho lo tengo que poner en la casa. Acabo de matar a uno de sus compañeros. Creo que de aquí, todo el mundo que ha hecho la configuración que le ha puesto Reaper, creo que se la ha cancelado, ¿no? Ponte y Jesús. Uh-huh. No sé, para tener que ir a comprobar el ordenador, etcétera, porque el tío no se ha configurado el ordenador. No sé, yo paso. No, sí, a ver, en realidad, sí, vale, la tarjeta no sufre ni nada. Pero es que no te sirve de nada por el sistema operativo. En cierto modo, sí que te ha dicho la verdad, ¿eh, Jesús? Sí, pero hay cosas de primera electrónica que se tiene que aplicar al cuento. Pero lo que no sabes es que hay procesos que necesitan la tarjeta gráfica que tiene aún mayor potencia. No sé por qué. Hay cosas, me refiero. Juegos, sí, por ejemplo, cosas así. Tú borras las funciones de potencia, vale. Que es. Que sí, ahora tengo más calor. Y me borro, me va bien.
Sinceramente. ¿O no, Jesús? Yo prefiero que pase más caro que me vaya peor, ¿eh? No, 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 de la producción que te ha puesto no se sobrecalentaba, pero prefiero con la configuración que viene de fábrica, tampoco se sobrecalienta tampoco, pero como genera mucho más calor, emite más calor en el cuarto en el que estés, la torre. Literalmente me dice, ah, es que es mejor el MSI Afterburner, tío. ¿Sabes que en vez de lo que te viene de fábrica con la tarjeta gráfica? El problema que te viene con la tarjeta gráfica es que también controlas los ventiladores y todo eso. Es mucho mejor un programa aparte de la tarjeta gráfica. Cuando la marca de la tarjeta gráfica que has comprado lo tiene configurado el programa para la versión de la tarjeta gráfica que tienes tú. La Yode se ha metido otra vez en el Aerotrack Simulator. ¿Eh? La ha convencido el Reaper, pero seguramente. Ay, el Yode no puede mufiar, ¿no? ¿El qué? Entonces tenemos dos objetos que no podemos fiarnos de Yode. ¿Por qué? ¿Por el Aerotrack? No. No, pero porque el tema es que a Judith, Judith y el Reaper se conocen desde hace tiempo. Dedicaría mucho. Se lo dijeron. ¿Dónde está tu metafetamina? ¿Tienes Walter? ¿Perdón? Tu metafetamina, el cristal. Ah, sí, esto tengo que cambiar por uno de ácido. Ya, en serio. En sí, cuando salió lo de la expansión, pusieron un laboratorio de ácido. Entonces, lo tengo. Hola, pobre Walter, la acabas de matar. ¿Qué?
pasa nada, que si quieres cojo y tengo aquí el pollo hermano. Tengo aquí el pollo hermano. ¿Qué quieres? ¿Estás en una partida privada pública? Es con amigos. Partida privada con amigos. Con amigos, te pueden meter. No, es partida privada. Es que luego hay partidas públicas que son. Que ahora han metido gente que ahora también puede ser privado. Actualización que pusieron, que era de dejarla del maletero, esto y ya macho podría haber aprovechado, pero bueno. Me quedan 18 gigas. Pero no mates a Walter. No pasa nada, no me lo voy a cargar a Walter. No pasa nada, no me lo voy a cargar. ¿Hijo?
moto todo bien. Nunca hay que decir nunca. De tu compañero es ¿cuál coche es? Sí, el de tu compañero, el de compañero de Walker. Ah, bueno, lo que sea, ahora están bien, bien. Todavía hace falta que viajes. Eso sí, lo de Club Nocturne, ¿reales? Sí. Todavía falta. El Club Nocturne ahora creo que se puede hacer un paso. No pasa nada, este coche no es de fino. No es mi coche, ¿sí? Madre mía, cuando se lleven. Está bien. Sí, esto está.
está metiendo por el medio. Has puesto un coche. No pasa nada. Lo que pasa es que esto se me está metiendo por mi camino. Bueno, oye, así literal. Ya tiene, así ya tiene titulares en los periódicos. A mi ático en una RV, cosa de todo se la vio sin cambio. Ya. Ya, ¿no? Yo no quiero ver, yo no quiero saber cuando te sé que se cambia. Me gustaría mucho montar este vehículo. ¿Pero? Pere, ¿sí? Yo no quiero saber cuando te saques el conductor que conduzca por ir a conducir por tu lado, ¿eh? Uy. Y espérate que me saque el carnet de conducir. Literalmente, no quiero sufrir un accidente por tu parte. No pasa nada.